d'aigua, repòs de l'Ebre, de les muntanyes, baixes fins al delta. La vida és antiga, més bella que els pins, d'esperit lliure com una brisa de garbi. Vell camí, porta'm de nou a la vall, d'allà on sóc, mare Ribera, mare Ribera, al pas de l'Ebre, porta'm de nou. Hola, bon dia. Soc Belén Moreno, de la 15a Brigada. Ens trobem a la 9a recreació de la Batalla de l'Ebre a Flix, que juntament amb l'Ajuntament i l'Associació La Cana montem totes les jornades commemoratives. L'ajuda de 16 grups recreadors, 16 grups de recreadors en 160 persones més o menys, totes sense ànim de lucre i altruistament. Ara, abans de començar les visites, ens posarem en situació d'on ens trobem. El juliol, 20 de juliol del 1936, els milicians de la CNTFI van entrar al poble, estan en tot el control, col·lectivitzen la fàbrica i ordenen el tancament de l'església. El 24 de juliol, un grup d'exaltats i controlats saquegen l'església, cremen el retaule, destrueixen el públic de l'Evangeli i entre altres coses, destrueixen les quatre creus del terme i insten a la població a que cremin tot el que tenen a casa que sigui de culte religiós. El 26 de juliol, el Consell Municipal ordena convertir l'església en magatzem de racionament. Destrueixen la façana, fan caure el campanar perquè no sembla un edifici de culte. Fan la porta quadrada perquè els camions poguessin entrar i van a nivellar el terra perquè l'església està més avall, en tota la terra que van treure dels refugis que es van fer arran dels primers bombardejos del 23 de febrer del 37. Ara començarem la visita pròpiament dita, anirem als Mossos d'Esquadra, que ens explicaran la seva funció. I el que recreem avui doncs, és un punt de control del cos de Mossos d'Esquadra l'any 38. El centre cos de Mossos d'Esquadra, la Generalitat de Catalunya, a partir de l'Estatut d'Autonomia del 30. De... Sí, sí. Fes que ens farem un salt. Sí. Ja que estem. És cara de... Bon dia, bon dia. Doncs la Generalitat de Catalunya, amb l'Estatut d'Autonomia del 32, doncs agafa, té una sèrie de competències molt àmplies que agafa el control de totes les coses de seguretat presents a Catalunya. La Guàrdia Civil, posteriorment Guàrdia Nacional Republicana, les coses de la Guàrdia d'Assalt, Mossos d'Esquadra, etcètera, etcètera, i el premi de control de la seguretat pública de Catalunya. Amb el president Macià s'estableix un predesplegament. Els Mossos d'Esquadra en aquell moment només estaven a la província de Catalunya, a la província de Barcelona, i sí que està un predesplegament, que és un destacament de forestal, que es diu que s'estableix doncs, destacament arreu de Catalunya. La província de Tarragona estan a Montblanc, a Falset i a Tortosa, s'estableix un destacament forestal. Això és un petit embrió que després se volia anar progressivament ampliant el cos i fer un petit desplegament com s'ha fet ara ja. Tot això es trunca primer amb la mort del president Macià, posteriorment amb els companys d'un assistent a Nicaragua i amb el fet de maig en 34 doncs s'afunda completament perquè l'estat de Macià talla molt des d'aquestes competències, haver doncs, el fet de maig i ho para bastant. Tot correcte. Una vegada comença la guerra, està preparant que d'aquí un parell de mesos serà citat per entrar i les competències del cos de Mossos, en un moment, al començar la guerra, pensem que estem parlant que són 1.500. Són xungos, eh? I el cigarro més, eh? Doncs... Les competències que tenia el cos de Mossos en aquella època principalment era la protecció dels edificis de la Generalitat i de les personalitats, del president, dels càrrecs electes que tenien. 33. Número 33. Número de Generalitat 33. Molt bé. Una de les estacions que fa ara és
la vigilància i el control de les indústries de guerra. Les indústries de guerra, no sé si saben, doncs va ser una tasca que va fer la Generalitat de Catalunya per dotar de material en aquesta època incipient de que no hi havia material bèl·lic per dotar les tropes, doncs va ser adaptar una sèrie de... a la zona industrial de Catalunya, doncs adaptar-les a fer material bèl·lic. Fent coptes de fusells Mauser, etc., però en fabriquets nacionals. I el que feien els Mossos també era controlar gasolina, entesos, per a vehicles, on hi pas per ser... A la vila. De Catalunya, zones de combat... Entesos. Gràcies, urbans. Ripollès! Aquesta gent hauria d'anar al lloc segur, anar avistat, avançada nacional a l'entrada de la vila. Haurien de destinar un binomi a patrullatge preventiu, a veure que no es trobés. Sí, sisplau, la fem cap a la dreta, portant al lloc segur. No se dan comida, por favor. Solo tenemos pan, solo nos podemos dar pan. Y legumbres. No tenemos ni legumbres, ni leche, nada. Solo tenemos pan. Pero hombre, por favor, que tenemos familia. Estamos en guerra, no nos llega ni para nosotros. No nos llega nada, solo tenemos pan. ¿Qué nos podéis dar? ¿Pan? ¿Cuántos? Pan. ¿Cuántos chuscos, por favor, que tengamos para comer? Dos chuscos de pan por cabeza le podemos dar. Como mucho, ya no podemos darle más. Solo dos. Estamos preparando la retirada. Denos las tarjetas, por favor. ¡Corre, vamos! ¡Vámonos, un lado! ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Vamos para allá. ¡Hey! 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 ¡No hemos hecho nada! Quan els nacionals entren a Flix, ocupen el poble per primer cop i la legalitat republicana és abolida. Amb l'entrada dels nacionals, tant a Flix com a la resta dels pobles de la dreta de l'Ebre, va desaparèixer la moneda local i es va imposar la moneda nacional. El 10 d'abril hi va haver assassinats per les denúncies d'uns veïns als altres. El 15 d'abril es va elaborar una llista amb 247 noms de desafectors al règim. Ara anirem, estem al maig del 38 i anirem a veure com era un dia d'escola. Després de tots aquests canvis. Mira que està ple! Vés resolviendo el problema, que ahora cuando venga Don Carmelo te preguntará, repásalo que esté todo muy bien. Los chicos, por favor, se ponen a la derecha y las chicas al otro lado, por favor. Que ahora vendrá Don Carmelo. Y soy yo, tenemos un problema. Ahora conocerán a Don Carmelo. Luego me dicen, los chicos allí, por favor. Buenos días. Soy la voz. Ave María Purísima. Muy bien. Toda la vida, sí. Aprendido. Los chicos, por favor. Sí, perfecto, muy bien, sí, perfecto. Doña Rosa, señorita, ¿qué le pasa, señorita Marta? Pero bueno, bueno, qué alegría que esté de nuevo con nosotros. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué estás así? ¿Qué te ha pasado, hija mía? ¡Bendito Dios! ¿Pero qué te han hecho?
¿Qué te han hecho, hija mía? Una vecina me denunció a la falange por roja. ¡Válgame Dios! Pero qué mala gente que hay, por Dios. Bueno, no te preocupes, que esto crece. Marta, esto crece. Y me pasearon por el pueblo escupiéndome. Riéndose de mí. Por Dios. Bueno, no te preocupes. Ahora ya todo ha pasado, todo va a volver a la normalidad. Y aquí no ha pasado nada. Señorita Marta, ayúdame. Venga, no te preocupes. Que no ve. Ahora me vea don Carmelo. Por favor, que no me vea don Carmelo. Venga, no te preocupes. Mira, ahora ya ves que las niñas. Don Carmelo, ya sabes que estamos en clase nacional y las niñas están trabajando con sus labores, que es lo que quieren. Oye, pero qué bien. Que aprendan a llevar una casa y un hogar. La finalidad de la mujer. En cambio, los chicos están preparando sus clases de aritmética, que serán los futuros hombres de la familia. Y aquí nuestro alumno resolviendo un problema en el que ahora don Carmelo comprobará si todo está correcto. Tenemos los horarios que verán ustedes en la pantalla, en la pizarra, donde se distinguen claramente los niños de las niñas. La dedicación que dedican, el número de horas que es muy evidente en el que dedican a los niños y a las niñas. Vale. Buenos días, don Carmelo. Buenos días. Vamos a formar todos. Necesitamos hacer dos grupos. Los de los niños y los de las niñas. Así que, por favor, rápido, por favor, porque don Carmelo ya ha llegado. Entonces, que vean todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Vale. Don Carmelo, don Luis no ha venido, por cierto. Seguramente. Entiendo que me manden los maestros, ¿no? Con ustedes de paladera. Por suerte tenemos a señorita Marta, que se nos ha incorporado. Muy bien, señorita Marta. Gracias por venir otra vez. ¿Todo bien? Todo bien. Doña Rosa, por cierto, me ha llamado de la sección femenina Falange, que no consta la afiliación. Mañana mismo. Entonces ahora sí que yo soy la maestra. Me ocupo mañana mismo de ello. ¿Les ha explicado cómo va a ir los cambios que va a haber? Veo que no. Bueno. ¿Ustedes han formado alguna vez, aunque sea en gimnasia? Sí. Bueno, ahora, a partir de este curso, cada día van a formar ustedes solo llegar al patio. No me gusta que los niños jueguen con muñecas y no me gusta que las niñas jueguen a baloncesto. Con lo cual, los niños irán a un patio y las niñas a otro. Necesito una voluntaria, la señora, por favor, se pone usted aquí. Van a participar todos. ¿Ustedes han formado? ¿Mujeres lo ven? ¿Me pone seis? ¿Los caballeros? ¿Caballeros se ponen aquí, por favor? ¿Ustedes se ponen cuatro y cuatro detrás? Venga, sí, hablad. ¿No se acuerdan de cuando formaban? Mirando una mica. ¡Echa! Hay que formar y correr. Empiece uno para acá, otra vez. Se ponen en distancia, por favor, lateral, con el brazo izquierdo empezando por el caballero y la segunda fila con el con la fila delantera con un... Venga, señora, se ponen aquí. Bueno, esto lo van a hacer ustedes cada día a partir de hoy cuando vengan a casa. ¿Vale? Muy bien. Eso quiero que vayan mirando la pizarra, toman nota. Porque después de formar cambiaremos el carasol. Ahí viene la primera estrofa y mañana quedaremos con él.
cuando sacarle el himno, firme, arriba al baño y arriba al patio. Esto es lo que es cada día. Pero ahora al patio me lo pensaré. Depende de lo bien que lo hagan ustedes por la mañana, lo haremos. Supongo ya les han explicado que en las clases va a haber algunos pequeños cambios. Las niñas se dedicarán a sus cosas. Tener contentos a los maridos y a los niños les daremos algo de explicación, no mucho, pero... Mañana hay fiesta. Mañana es la verbena de Santiago. Y hoy estamos haciendo lo que en mi tierra se llama el precalentamiento. Estamos en nuestra taberna, en esta nueva España en la que nada va a faltar. Alumbre en cada fuego, pan en cada mesa. Y a festejar. Bien, tabernero, ponle otro poco de ese, un vaso de esa agua sucia que ya más vino. ¡Joder, zagal! Pero es el teniente, que ese viene de mi pueblo, del Pinel, de la Tierra Alta. Que es muy bueno. Venga. Tan bueno, tan bueno, te has equivocado. Hasta la barrita de vinagre. Vayan a ayudar a vuestro compañero. Mi teniente, estamos de... permiso. Es una orden, es una orden. Hagan el favor de ayudarlo, que al pobrecillo le ha afectado el alcohol. Tranquilo, tú. Mira, el tenientito. Ingenieros, tenientito, que no vais ni para cagar. Son mis hombres. Infantería. Soldados de verdad. Como tú, que no has visto una guerra, no es que un postal. Pero bueno, esto me lo está diciendo usted en serio. Tiene que pensar que yo, aparte de ingeniero, soy arquitecto. Y cuando acabe esto, los que vamos a levantar el país vamos a ser nosotros. Porque tú, ¿qué vas a hacer con esas flechitas? Intelectualito, listo. Tan listo, que no se da cuenta lo que están haciendo los soldados. Que llevan allí ratos y ratos a pico y pala trabajando con las señoritas margaritas, requetés. Venga, de Navarra nada menos. Que manda también cojones, chaval. Que con estas igual 5 años de casado y te dejan tocar una teta. Perdone usted, señor mío, que nuestros valores van mucho más allá de tocar o no tocar una teta. Nuestro valor es el rey y Dios. Pero vamos, ¿qué va a entender un falangista? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho usted? ¿Qué va a entender un falangista? ¿Y tú, vosotros de perder 3 guerras? Una no, 2 no, 3 guerras perdisteis. ¡Qué vergüenza! Váyase usted a rezar un rosario, que es lo único que sabéis hacer. ¿Será descarada? ¿Descarada yo? ¡No, no me lo decís! ¡Qué pasa! ¡Allá, pa! Por favor, que... allá, pa. Venga, váyase usted con el de las flechitas que usted da. Una desfocada. ¡Y desfocada! ¡Me apilas! Marrana. ¿Veis? Para esto sirve la unificación nacional, el gran decreto famoso que nos junta a nosotros, que de verdad estamos defendiendo España y vamos a ganar la guerra, que casi la tenemos ganada con estos, los eternos perdedores. ¿Pero qué, vais a apoyar a Carlos María o qué? ¿Todavía? ¿Lo vais a resucitar o qué? Por Dios. Ay, Dios mío. ¿Y tú qué, otro vino o te hagas algo de comer? ¿Eh? Espero que siga la verbena, hombre, un poco de música. ¿Y el ingeniero este qué? ¿Que va desabiendo por la vida o qué? ¿Quién está en el frente? ¿Quién está en el frente? ¿Nosotros? Bueno, ¿ellos? ¿O aquí, los que están siempre de culo viendo cómo los demás damos por la verdadera España? Por favor. Bueno, aquí, cuanto más jóvenes son los soldados, más viejas son las guerras. Y en este caso lo podéis observar. Los chavales que venían a combatir no tenían ni 18 añitos. Que sabrá quién es el castillito. Que le ha estado la guerra ni en su vida. Los hombres de verdad se forjan en el frente. Los cojones, por la sangre, por España. Vamos, rubia, echar otro vino. Esto no tiene ningún idea. Tabernero, por favor. Tabernero, venga. ¿Un poco de música o qué? Pon música ahí. ¿Estamos de fiesta? Venga. Vamos a bailar un poco. Madre mía.
julio de 1938, yo creo... ¡Teniente! ¡Se oyen bombas! Va, tranquila, Tomatito, que es una fiesta, que será un petardo, hombre. Bueno, bueno. Sois los más valientes los de Pamplona, ¿eh? A ver, la verdad. Vamos a tomar un poco de precaución, no vaya a ser que esté pasando alguna cosa. Yo cojo. Que sí, que sí. Y nos iría para el refugio. Vosotros dos, ayudadlo, por favor. Venga. ¿Dónde estás? Estás amarrado. Los han jodido. Vamos. Vamos al refugio. Venga. Vamos. Venga. El poble, que s'arracaven els galons i si no podien es treien les guerres i les llançaven. Igual que les medalles i signes religiosos. De dins del refugi se sentien els repins de les gotes dels soldats republicans, que cridaven «Ràpido, ràpido!». Al entrar al refugi, identificaven els soldats nacionals i els agafaven presoners. Els sobtava trobar-s'hi civils, ja que creien que la zona estava neta de civils, ja que era zona de guerra. Cuidado. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Salid de ahí! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Saliendo! ¡Vale, vale! ¡Saliendo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a la cabeza! ¡Rodillas! ¡Vamos a la cabeza! ¡Rodillas! ¡Con calma que vamos a hostias! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a la cabeza! ¡Yo no tengo que estar aquí! ¡Vamos! ¡Que mi padre quiere tenerte, por favor! ¡Tira para tu casa y que no te vuelva a ver! ¡Gentuza! ¡Pasando sin mi sargento! ¡Qué mierda de sargento más de la misma gentuza! ¡Los cojones! ¡Valientes sois, eh! ¡Valientes! ¡Cuidar a las mujeres! ¿Queda usted detenido? ¡Pues no me da república! ¡No me da república! ¡Que se calle! ¿Qué llevas ahí? ¡Vamos! La república, si ya no tiene mi territorio. ¿Tú por qué lloras? ¡Yo no tengo que estar aquí! ¡Ahora lloras! ¡Qué chaval! ¡Qué cojones! ¡Déjale en paz! ¡Déjale en paz! ¡Apúntame! 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 ¡Qué valientes sois, eh! ¡Contigo voy a ser valiente ahora! ¡Valientes! ¡Contigo! ¡Buen día! ¡Valientes, eh! ¡Ven aquí! ¡Me cago en Dios! ¿Qué vamos a llevar? ¡Ven! ¡Nos habéis cogido sin armas valientes! ¡Una pistola! ¡Los llevo a todos yo! ¡Tú! ¡Chusma! ¡No soy bien! ¡Tuya! Yo no tengo que estar aquí, a mí me han obligado a venir. ¡Pero si yo tendría que estar con vosotros! ¡Así no se han tocado nada más, eh! ¡Venga, vamos, chaval! La importància de la higiene per evitar malalties, saber llegir i escriure i l'alimentació dels soldats. Bon dia. Us explicaré la importància que tenien les barberies al front i no sol era per qüestions estètiques. Avui en dia anem a la barberia o a la perruqueria per qüestions estètiques, per seguir les modes. En aquell moment era una necessitat, era per higiene i per facilitar la feina als sanitaris. Per higiene perquè deien que mataven més les puces i els polls que les bales, perquè transmitien moltes malalties. Després, en qüestió de sanitat, perquè els infermers i els metges valoraven molt que la gent portés la cara, podríem dir, neta, perquè si venien amb ferides a la cara eren més difícils de curar i eren més propenses a agafar infeccions les persones, la gent. I per això els interessava que la gent no anés amb barba. Imagineu si era important la barberia, el servei de barberia, que inclús el govern basc donava un maletí amb tots els estris que necessitaven els barbers per anar al front. Li diem barberia, però realment no era un lloc tancat, era allí on els agafava. Era quasi a primera línia de front. Aquí teniu unes fotos amb uns exemples que era que quan els soldats retornaven de primera línia era quan aprofitaven per fer la
higiene personal y pugues afeitar y tallar el cabello. Otra vez. Penseu en una societat, un terç dels votats són analfabets. Per què pot servir aprendre a llegir i a escriure? És una de les eines, perquè ja que t'estic ensenyant a llegir i a escriure, t'estic ensenyant a què has de pensar, però no, això és una derivada. És donar-los aquell grau d'autonomia personal que en la carta fundacional de les milícies de cultura diu que los caciques a los campesinos que los caciques han privado de una cultura bàsica. És a dir, la república ven que tothom ha de saber llegir i escriure com una eina d'alliberament personal. Li respon i troba una altra persona que també li ha fet. Aquí tenim, en una comunicació de dues persones, quatre persones involucrades. Doncs ens carreguem aquest filtre i fem que ells mateixos puguin escriure a les seves pròpies famílies. A part, la guerra tard o d'hora s'acabarà. Ara sabem que va acabar per la república, però la guerra tard o d'hora s'acabarà. Aquesta gent, quan no sigui soldat, què serà? Donem-los les eines i que sigui bàsiques per poder ser el que ells puguin intentar voler ser. I sí, de pas, els ensenyem què has de pensar i també creem la base per crear els nous oficials, perquè un oficial ha de saber interpretar ordres escrites. Anem a la cuina a veure què ens preparen avui. És una cocina de campanya. Una cocina a nivel batallón. ¿Qué es un batallón? Mucha gente no lo sabe. Un batallón está formado por varias compañías. Cuatro o cinco compañías. Cada compañía son unos 250 hombres. O sea, estamos hablando de una cocina que sería para 800, de 800 a 1500 personas. O sea, imagínense esto multiplicado por 10. No solo en material, sino también en personal. Este tipo de cocinas eran cocinas muy grandes, como ya he dicho. Siempre iban transportadas normalmente en camiones. Y ya iban muy preparadas. Llevaban su comida, llevaban todas estas. Este tipo de cocinas iban, no eran cocinas improvisadas. ¿Qué comían? Lo que había, cuando había, lo que podía, cuando podía. Pero normalmente siempre se intentaba dar por lo menos una comida caliente al día. Un guiso. Carne, cualquier tipo de carne, con legumbres, lentejas, judías, garbanzos y patata. La patata aquí en España ha salvado más vidas que la penicilina. Seguro. El rancho caliente, aparte de nutrir a los soldados, bueno, aparte de la comida, era muy importante desde el punto de vista moral, para la moral.
estar en una trinchera, lluvia, viento, frío, lo que fuese, tener un plato de comida caliente, un poco de caldo, era gloria bendita. Este tipo de cocinas, ya digo, siempre se montaban muy a la retaguardia, muy, muy a la retaguardia, y siempre en lugares protegidos, bien protegidos, porque no era el soldado el que iba a la comida, sino la comida la que iba al soldado. El soldado que está en una trinchera no puede abandonar la trinchera para irse a la cocina a comer, sino que era la comida la que iba al soldado. ¿Cómo iba? Pues la transportaban en este tipo de lecheras, en contenedores, o en la misma olla. Aquí hay una foto que se ve cómo llevan la olla entre dos con un palo. O sea, iban a la trinchera. Y era muy importante para el soldado. Cada soldado llevaba su plato y su cuchara. Claro, si llegaba la comida y no tenías esto, pues las cucharas normalmente, y los platos también, pero las cucharas se ven muchas personalizadas. Cada soldado se la personalizaba. Las doblaban por aquí para poderla llevar colgando el cinturón, las cortaban, al plato le grababan el nombre, pero esto todos los soldados lo llevaban en el morro. Todos. Este era el rancho caliente. Después estaba el rancho frío. El rancho frío normalmente consistía en un trozo de pan. ¿Saben ustedes cómo se llamaba el trozo de pan en la época? Zeneque. Es una palabra rara, pero si quieren, búsquenlo en Google, pongan Zeneque. Es una palabra que se originó en el Frente Norte. No se sabe muy bien dónde, pero se llamaba Zeneque. Y luego ya se popularizó más que al trozo de pan con un par de sardinas de enlata dentro, también se llamó Zeneque. También, por ejemplo, al café de la mañana se llamaba el tupi. El tupi. ¿Por qué? Porque había y aún existe en Barcelona una casa de cafés que se llama Tupinamba. En aquella época se llamaba el tupi. El tupi de la mañana era el café. Pues el rancho frío consistía en eso. En un trozo de pan y una lata. Normalmente, la gran mayoría eran latas de sardinas. Una lata de sardinas la conocemos todos, sabemos cómo es. Una lata de leche condensada también sabemos cómo es. Pero lo que la mayoría de gente no sabe lo que es eso. Corned beef, carne en conserva. Esta empresa, esta fábrica, esta carne, esta empresa se fundó a principios del siglo XX, 1915-1918, no me acuerdo bien. Es la misma carne hoy en día, esta lata la compré yo la semana pasada en Carrefour. O sea, una empresa que desde 1915 hasta 2022 sigue haciendo esto, por algo será. A mí no me pagan nada, ni Carrefour tampoco. Pero si realmente quieren probar comida de la época, en Carrefour, Herford. Esta foto, luego si quieren se pueden acercar. Esta foto es de Madrid de 1937. Aquí pueden apreciar una caja que se puede leer ORD Beef. Es la misma casa. Ahora lleva un no sé qué, pero es lo mismo. Es muy feo. De vista, parece comida de gato. Sinceramente. Pero el sabor no le hace justicia a la vista. Está bueno. Está bueno. Como un paté y está bueno. Si quieren realmente probar, y además si se fijan, es la misma lata. Y la gente que tendrá mi edad y un poco más conocerá esto. Aún se abre así. Es la misma lata desde 1915 y la siguen fabricando. Ahora la fabrican en Francia, en la época se fabricaba en Argentina y Uruguay, pero es exactamente la misma. Está bueno. ¿Qué más les puedo explicar? Hay gente que me pregunta si les daban coñac y les daban. Normalmente una cantimplora de coñac por escuadra. Una escuadra es un cabo y cuatro o cinco soldados. Si había, se les daba coñac, se les daba vino y se les daba todo lo que se podía. ¿Cómo se abría? Es muy simple, de una pestaña metálica. Sí.
se fique la claveta, fuera de mano. Se fique la claveta ahí y se va pegando. Que teníamos a la 15 Vida Internacional aquí cerquita en CIS, que su equipo médico era muy experimentado, traían enfermeras internacionales que tenían mucha más experiencia que las nuestras, que las españolas, cirujanos y médicos que estuvimos avanzados también. El sistema, como funcionaban los hospitales o las sanidades, que había un equipo sanitario de compañía formado por camilleros y sanitarios con un entrenamiento muy básico, recogían los heridos de las enfermeras, los llevaban a unos puntos de asistencia primaria o de compañía, donde había nada, lo minimísimo, esas cajas que veis allí, esa caja verde, sería el puesto de asistencia, o de la caja de sanidad de batallón, que sería como el siguiente escalón. El de compañía estaba como unos 500 metros, a una hora retirado en el momento que era fuego inminente, ese estaría como a lo mejor a un kilómetro o una cosa así. Y había un médico, un oficial, pues le valoraría al herido que han traído los camilleros, si tenía una hemorragia abdominal, un miembro que estuviera muy herido con mucho destrozo. Todas esas heridas eran de gravedad extrema y había que tenerlas en hospitales de primera línea, hospitales quirúrgicos, hospitales de vanguardia, que no van tan bien. Otro tipo de heridos podían esperar. Y ese médico de ahí ya decidía, pues este puede tener que ir a una ambulancia o tiene que ir al hospital, o mira, esto es poca cosa, un poco de yodo y a la trinchera otra vez al quirúrgico. Los heridos que se operaban aquí, lo que nosotros queremos representar aquí son los hospitales quirúrgicos de vanguardia. Como ves, tenía que tener otro médico que respondiera a ese herido que había sido ya valorado y que traía una ficha de vanguardia como esta, donde ya habían apuntado el tipo de herida, la gravedad, si se le había aplicado algún tipo de medicación, un torniquete, por ejemplo, que tenía que ser revisado cada cierto tiempo, todo eso lo revisaba el médico de aquí cuando llegaba. Había un quirófano móvil, se montaban y se desmontaban y los equipos quirúrgicos, podía haber uno, dos, tres o más. En esta zona es una cosa, en la hospital de la ciudad de Falset, por ejemplo, y a este lado del río, al otro lado del río, más cerca de la Magdalena, que es una cosa común que hubo allí hace, no sé si el año pasado o el año pasado, que también estuvo durante al menos muchos meses funcionando. Y luego la mina del plomo de Santa Lucía, el Molar, también fue hospital. Y en Mora, hubo cuatro hospitales, siempre la necesidad y los de los combates se creaban más o menos. Luego había ramas como esta, donde se agrupaban los heridos hasta que había necesidad de evacuarlos y se llamaban ambulancia y así se hacía. Cosas, avances que hubo que os contaba de importancia de cara a las siguientes guerras. El tratamiento de las heridas, el triaje, las transfusiones de sangre, por ejemplo, también salvaron. Doctor, herido de bala. Doctor Cordá, que fue un médico catalán, que inventó los... Traemos más. Prepara, vamos a la... Hay que operar. Caballeros, para arriba, la mente. ¡Madre mía! Se operaban o se morían. No podían esperar a un hospital más permanente. Véngase conmigo que llega. Triaje, el doctor Durán y Cordá implementó los bancos de sangre modernos como los entendemos hoy en día. De manera que era posible enviar la sangre al frente, refrigerarla, esterilizarla en unos frascos especiales y que no tuvieran que esperar a llegar a un hospital más grande. Las enfermeras, siempre se dice que las mujeres no estaban en primera línea, no es verdad, sí que estaban, no estaban en la trinchera, pero estaban en estos hospitales que, como digo, estaban a una hora o a dos horas de donde estaban pegándose los tiros. Este tipo de heridas, como os decía, como tiene él en la pierna, esa herida es muy limpia, es una herida de bala, pero si fuera una herida de metralla, que tuviera mucho más destrozo y mucha más pérdida de tejido con huesos rotos. Otro de los avances grandes que tuvimos es el tratamiento de esas heridas con el método Tioca o el método de cura cerrada de heridas abiertas, que consistía en limpiar todos los trozos de hueso que se pudieran conservar, taparlo con algodón
taparlo con escayola. Bueno, mantén el pulso, tiene bien limpia la herida, por favor. Que tire cualquier cuerpo extraño o suciedad que tenga y intentamos cerrar. La escayola, la acidez de la escayola, lo tenía. Pensaba que no había antibióticos. Entonces lo protegía la herida, evitaba que entraran los metales y en realidad luego no tenía ninguna la pista. Los médicos estudiaban cómo tenía que ser el color que descansaba quedarlo para que eso era signo de buena evolución, de que todo lo malo, la pus y todo eso estaba saliendo afuera, que era lo que les interesaba. Entonces esos heridos se iban y llegaban a hospitales, luego incluso hasta Vic, hasta Mataró, hasta Barcelona, hasta Valencia también, porque otra de las ventajas que hubo en esta zona es que teníamos línea férrea en el pradel de la Triseta, cerca de Marsá, había un hospital, un tren hospitalizado que tenía quirófanos montados dentro, entonces podían montar allí los heridos y irlos operando según se retiraban. En otros momentos había trenes que tenían literas, como si fueran camillas, para evacuar a los heridos que estaban estables y que podían ser evacuados de manera segura. No sé cómo vamos aquí, si habrá necesidad de realizar algún tipo de evacuación, doctor. Tenemos la situación más o menos controlada. Caballo, vamos a hacerle una transfusión de sangre porque el pulso está inestable y ha perdido mucha. Esta hay que evacuarlo ya porque la herida está abierta y fresca. Y este caballero sí irá andando. De acuerdo. No sé si alguna enfermera puede llamar para ir pidiendo una ambulancia. Y mientras uno, es interesante, se conocían los grupos sanguíneos, no el RH como ahora, pero sí se conocían los grupos sanguíneos. Sí, el enfermo está grave. Sí, por favor, acuda rápido. Y se transfundía. Venga, buenos días. ¡Camilleros! Se rellenaban. ¡Camilleros, por favor! Documentos como estos para seguir controlando quién recibía un partido como hacemos ahora, que nos parece una cosa muy moderna y no, ya se hacía entonces. ¿No tenemos camilla? Él puede caminar, pero... De todas maneras, si tenéis alguna inquietud, lo que dice es que venga, chaval, ya está. De recibirnos y de ver más cosas. Como estáis viendo ahora, ellos están intentando organizar la evacuación. Ya se está llegando. No, joder, a la ventana. Sí. Camilleros, camilla aquí, por favor. Utilizaban éter o cloroformo, era el sistema más utilizado en anestesia. Sobre todo movimientos muy suaves. Esto es una máscara de obligado. Compañera, trae unas muletas. Iremos andando detrás de la máscara. Por eso el escenario es un gran que el chavo se ha dado para el equipo. Porque aquí, dentro se ponía una máscara de soporte. ¿Estamos? Sí, estamos. Nosaltres avui el que intentem escenificar és com es podria haver viscut des del puesto de mando aquests moments d'agonia, els últims moments, entre el teniente coronel Tagüeña, que és el personatge que jo interpreto en aquests moments, i les dues persones de confiança que sempre l'acompanyaven, que són l'assessor soviètic Soroka, que és el meu company del costat, i el seu comissari de confiança, José Fusimaña, que és el que representa el nostre company Òscar. L'objectiu principal del Servei d'Informació de la Brigada és recopilar el màxim d'informació sobre l'enemic.
sería montar diferentes llocs de observación, ya sería en llargavistes, o simplemente el fet de observación del movimiento de tropas enemigas. Movimiento de tropas, construcción de fortificaciones, desplazamientos de vehículos, peces de artillería. Qualsevol información es útil a la hora de planificar una defensa o un contraataque. Normalmente, los puntos de información serían situados en llocs elevados y lo que farien, como les estic dient, es mirar el movimiento de tropas. Un cop divisado el movimiento de tropas, allò se pasaría la información para que el comandante prengués una decisión, per tant, de contrarrestar estas tropas. También lo que se haría sería, en caso de que hagués algú que s'hagués passat de bando, que s'hagués capturat, se faría un petit interrogatorio. No sería un interrogatorio como vemos en las películas, sería un interrogatorio más sencillo, por el estilo de si tenían tabac, si menjaven bé, si estaven ben aprovisionats, si s'havien desplaçat a peu o havien desplaçat en tren, en camions, per tal de saber la importància del moviment d'aquelles tropes i la possibilitat que aquelles tropes suposessin un perill real. En cas de que suposessin un perill real, el comandament prendria la decisió de reforçar punts estratègics per tal de contrarrestar aquelles forces. I això seria més o menys la tasca del servei d'informació d'una brigada. També seria, com podeu veure, els diaris morals, que serien comandats pel Partit Comunista, serien per a mantenir la moral de les tropes altes. I bueno, més que res, el que podeu veure és això. Com que anem de retirada, ens escoltaran soldats, perquè la zona és molt perillosa. Soldats! Usted, conmigo. Ustedes detrás. Cobra la retirada. Venga. Buen día. ¡Se va el blindado! ¡Hola puta, menudo conductor de los cojones! ¡Hostia! ¿Un problema con munición? Por ahora no. ¿Combustible? Llegamos perfectamente, nos mandan para el puente. Pues ahora os traigo aquí unos cuantos civiles. Pues este señor os va a explicar un poco qué es lo que vais a ver. Lo que tenemos aquí es un autoametrallador a cañón BA-3. Es parte de la ayuda que nos ha mandado la Unión Soviética para combatir al fascismo. Este blindado en concreto lo operamos 4 personas. Yo actúo como jefe de carro, es decir, soy oficial al mando de este vehículo y además actúo como artillero. Lo que significa que soy el que dispara el cañón principal de 45 milímetros. Además en la torreta estaría el cargador, se carga principalmente de mantener segura la munición y cargarla en el cañón cada vez que se dispara. Tendríamos también al conductor, que es el que conduce el vehículo y además tiene conocimientos de mecánica para hacer pequeños apaños cuando haga falta en el campo. Y después había un cuarto tripulante, que desgraciadamente hemos sufrido bajas y no lo tenemos, que sería el que opera la ametralladora de enfrente, una ametralladora DT de calibre normal, como cualquier ametralladora que podría llevar la infantería. Ahora les hará una pequeña explicación de las municiones que utilizamos en este cañón. El cañón principal es más grande que la torreta para dos tipos de munición. La primera, el alto explosivo, está hecho para matar infantería. Si quito la espoleta de aquí, que está en la nariz, pues esto hace que explote justo al tocarla del suelo, verán que hay una gran cavidad dentro, que es donde iría el explosivo. Lleva mucho explosivo, con lo cual hace que explote de una manera muy potente y cree mucha metralla. Al explotar arriba del suelo, hace que la metralla sea mucho más letal, ya que si se explotara después de haberse enterrado un poco, la mayoría de la metralla se quedaría enterrada. Evidentemente este proyectil es muy letal para la infantería, sobre todo si está al descubierto, si está avanzando, pero el problema es que contra vehículos blindados, la metralla no va a hacer mucho. Para eso, ahí está la otra clase de proyectil, el proyectil rompedor. Como pueden ver, es mucho más pequeño y aún así pesa bastante más. Tiene una cavidad muy pequeña para el explosivo, porque el principal método que tiene esta clase de proyectiles para matar es su velocidad y su peso. Si se fijan, el morro es falso, es porque es un cono aerodinámico, dentro está hueco y ya está. El proyectil en sí es romo, está cortado así en recto. Esto hace que, sobre todo en alcances cuando la trayectoria es muy parabólica y el proyectil está cayendo en el suelo más de manera vertical, siga pudiendo penetrar y no rebote.
porque si ustedes lo piensan, una cosa puntiaguda es más fácil que rebote que una cosa que es más roma, porque las esquinas hace que se clave, que esquine un poco y se clave. Estos vehículos los utilizamos principalmente para tareas de exploración, ya que como pueden ver va con ruedas, lo cual los hace mucho más rápidos que los vehículos de oruga. Además, algunas veces también realizamos tareas de apoyo a la infantería y en raras ocasiones nos enfrentamos a los blindados enemigos, que gracias al cañón que llevamos de 45 milímetros no son rival para este tipo de vehículos. Además, tenemos que pensar que la ayuda que ha llegado tanto desde Alemania como desde Italia son unos blindados mucho más pequeños, que solo van armados con ametralladoras y que no pueden hacerle nada a este blindaje, pero que en cambio el cañón sí que les puede destruir. Estos blindados en concreto dieron muy buen resultado aquí en España, con lo cual el gobierno quiso adquirir más y gracias a la ayuda de la Unión Soviética no podían traer más, pero nos proporcionaron tanto los datos técnicos como algunas de las piezas para fabricar en España nuestras propias versiones. Serán dos versiones, una que se hará en Cataluña y la otra en Valencia, que van a ir pues armadas de una forma un poco dispar. Algunos van a ir armados con estas torretas de vehículos destruidos o averiados, se ha podido recuperar la torreta y se monta en uno de esos vehículos, y otros van a ir pues con cañones que se han podido adaptar de 40 milímetros o otros tipos de cañones que se han podido recuperar, y otros irán armados simplemente con ametralladoras, torretas con ametralladoras y un vehículo similar a este, pero de fabricación española. Además, tenemos que contar una cosa. Si contamos el total de los vehículos que se importan y los que se producen aquí, la República llegará a adquirir unos 1.000 vehículos. En el mismo tiempo, los fascistas llegarán a adquirir unos 250. Aunque por desgracia para nosotros, van a lograr capturar muchos de nuestros vehículos, que van a ser la principal amenaza para nosotros, ya que sí que tienen buenas capacidades contra blindado. El cañón este penetra más o menos, para que se hagan una idea de la potencia del cañón que este, penetra como 3 centímetros de blindaje. Una planchita así, tampoco es muy grande, pero a un combate medianamente normal. Y los blindajes de aquella época, como muchos, serían 20 milímetros. Aún son tanques que no han avanzado demasiado, de los tanques que había ya justo al final de la Primera Guerra Mundial. Son tanques que son muy pequeños, muchos aún están hechos para que entre dos o como mucho tres personas, con lo cual un cañón de estos es más que de sobra para destruir un objetivo como esto. D'allà on sóc, mare Rivera.